Seferino, ¿cuál es la postura que han llevado ustedes al Consejo y cómo han percibido, digamos, este tema desde el bloque mayoritario, digamos? Bueno, en primer lugar, quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos estos remiseros que se han acercado al Consejo a dar su punto de vista, que también en un punto y en un análisis de las distintas expresiones que nos manifestaron cada uno. Y después, bueno, luego tuvimos reuniones después de la reunión pública, digamos. Después fuimos nosotros hicimos un recorrido en las remiserías, Claro. en las bases donde paran los remiseros. Y bueno, y hay muchas más cosas para abordar que solamente darle la mirada a los 5 años. Y esa es por ahí nuestra postura, porque obviamente entendemos la situación económica, la pandemia, pero me parece que hay que hacer un abordaje más profundo si queremos solucionar de fondo este problema, porque si no, dentro de un año, dentro de dos, vamos a estar de nuevo sentados discutiendo este problema. Discutiendo lo mismo, claro. Exacto. Y un poco la idea es avanzar en un programa integral, me parece que esto merece un programa integral, pero para eso necesitamos tener tiempo, que es lo que hoy por ahí no vamos a tener, Claro, ¿no? lo concreto es que el diciembre, digamos, terminaría, digamos, a partir del 2025, del primer día, quedarían obsoletos o fuera de reglamento, por llamarlo de alguna manera, los vehículos que están modelo 2012-2013. ¿Me equivoco? ¿Sería No, así? es así, es así. Lo que hay que tener en claro es que los remises, o sea, es un servicio diferencial de pasajeros. Sí. Entonces, en ese contexto hay que empezar a analizar el tema, ¿no? Es decir, la gente está pagando por un servicio distinto, para decirlo con palabras Claro. comunes, que alquila un chofer y un auto para que lo lleve a un destino. Y eso nosotros regulamos ese servicio, pues un servicio privado, digamos, que nuestra misión es regularlo, pero acá tenemos que garantizarle a la gente, a los vecinos, que esté en buenas condiciones, en las condiciones por el cual tiene esa tarifa. Esa Claro. es nu nuestra misión. Y en ese caso tenemos que sentar todos en la mesa, porque además, acá hay una cuestión que después charlando con cada uno de ellos, creo que no importa hasta el modelo del auto, sino El importa el cuidado. uso, el cuidado, el mantenimiento, digamos, las cuestiones de infraestructura, el trato, la presencia del chofer. Hay un agregado de valor en todo esto que todos tenemos que empezar a analizar, ¿no? Porque me parece que dar una prórroga por dar no tiene demasiado sentido, porque vamos a chocar nuevamente con el Sí, problema. hay vehículos que tienen 5 años de antigüedad y están destruidos. Y hay vehículos que tienen 12 o 10 o 11 años y están en perfectas condiciones. Hay choferes que te llevan hablando por celular, fumando, y hay otros que son impecables. Hay de todo. Mira, Miguel, hoy, y lo digo con mucho respeto, ¿no? El servicio de remis ha bajado la calidad Sí, en entiendo lo el mismo. consenso de la gente y en lo particular, lo digo, yo soy muy usuario del remis porque tengo 5 hijos, Claro. y en lo cual también hago una salvedad, porque así como hay vehículos en malas condiciones y choferes que hacen lo que vos decís, también nosotros tenemos choferes y vehículos en muy buenas Es condiciones. impecable, impecable. Y es más, le tenemos una confianza que le damos Claro. a nuestros hijos para que los traigan del Claro. boliche, para que. Entonces quiero poner en valor, y me parece que seríamos muy injusto que medir con la misma vara aquel que hace las cosas muy bien, que tiene su economía ordenada y seguramente dejará un porcentaje para la amortización del vehículo para después cambiarlo. Pero es evidente que en el consenso de la gente, hoy el Claro. remis es un servicio caro y, digamos, con malas prestaciones. Entonces, me parece que nosotros tenemos que garantizar y levantar esa vara con algunas medidas que hoy no nos vamos a tener tiempo, porque el PJ nos presenta, el bloque opositor nos dio despacho, entonces nos obligó, o sea, mañana vamos a tener que estar votando una ordenanza que por ahí, y como bloque lo consideramos, necesitaríamos más tiempo para abordarlo. Estamos tendiendo puente a ver si podemos postergar esta Claro, votación volver a la para poder comisión, digamos, analizar. volverlo a analizar. Estamos teniendo, desde la posición de la oposición, es muy firme hasta hoy. Yo voy a tener una reunión ahora cuando salgo de aquí
con el bloque opositor para ver si podemos volver la comisión y poner algunas cuestiones más que los mismos remiseros te explican, como bueno, condiciones de la remisería, que digamos las bases, qué responsabilidad digamos también tienen en esto, cómo hacemos con los remises truchos, cómo mejoramos las revisaciones y los controles. Bueno, una serie de cuestiones, quién controla los aranceles que ponen las bases, una queja muy importante que no lo dicen públicamente los, claro, los remiseros. Bueno, creo que hay un montón. Los aranceles sería la comisión que le cobran. La comisión que le cobra, porque la base, en realidad esto es una sociedad tripartita, claro, que digamos, la base, sus clientes son los remises. Exacto. Y a su vez los vecinos son clientes de la base. Exacto. Entonces, acá el problema es que económicamente hoy la torta de dinero que se reparte, evidentemente, o por lo que ellos dicen, no les alcanza para renovar su vehículo. Uh-huh. Entonces, lo que debemos abordar con distintas medidas es cómo ampliamos esta torta de dinero para que le llegue más plata acá al bolsillo de cada remisero para que pueda cambiar el auto. Porque si no, por más que le demos la extensión que le damos, nunca lo va a lograr. Y creo que eso se logra con la cuestión de la parte privada. Claro. Mejor servicio, mejor calidad de servicio, sí, para poder cobrar mejor precio. Si esto fuera votación mañana, tal como está hoy, que el PJ propone extender a 15 años la antigüedad permitida, ¿ustedes no lo votarían? Nosotros nos parece que es demasiado, es excesivo. Hemos hecho distintas consultas, hasta algunos mismos remiseros consideran que es excesivo, las bases de remiserías también consideran que es excesivo, si uno consulta a técnicos. Sí me parece, todavía no lo tenemos claro porque lo vamos a estar definiendo cerca del mediodía, nosotros vamos a ir con un proyecto propio si la oposición no acepta volverlo a comisión, claro, o rearmarlo. Sí nos parece que hay que flexibilizar, pero en ese tiempo de flexibilización hay que tomar un compromiso de analizar profundamente las medidas a tomar para que no podamos volver a chocar con el mismo problema. Bien. ¿Qué pasa con las aplicaciones como el caso de Uber? Que en Santa Fe, por ejemplo, Capital se ha aprobado, en Reconquista también. ¿Aquí en Rafael hay algún proyecto en ese sentido? ¿Ustedes están viendo venir esto? Mira, en lo personal creo que va a venir, sí, es algo que tenemos que ir preparándonos. No ha llegado ninguna solicitud todavía para entrar en la ciudad. El otro día se charló del tema, la verdad que también me sorprendió un poco porque los remiseros no ven con malos ojos que llegue esta aplicación. ¿No están asustados? No, para nada. Lo que creo que en vez de trabajar para la remisería, van a trabajar para la aplicación. Claro. Yo creo que, bueno, vamos camino a eso, seguramente por un desarrollo tecnológico. Uh-huh. Y bueno, veo en los remiseros una buena predisposición. Y yo creo que todo lo que sea y mejore la calidad, porque yo siempre digo lo que nosotros no podemos descuidar es la seguridad del vecino, uh-huh, que viaje. Y hablo seguridad, no solamente seguridad de accidentes, sí, en lo que yo te decía, la confianza, no, del chofer que tenemos. Cuando viajan. Ayer hubo una situación, Seferino, te la cuento. Una persona no tenía dinero para pagar. Llegó a su casa, era un joven, llegó a su casa, quería hablar con la madre, le dijo, voy a ver si está mi mamá, porque mi mamá es la que tiene el dinero. Tenía un televisor, entre otros elementos, y lo que cuenta este muchacho, después hay que ver si la otra parte, ¿no?, es que el remisero se llevó el televisor como parte de pago. Y muchas veces, infinidad de veces, los remiseros han sido víctimas de engaño y demás, sí, y los hacen ir a lugares en donde les roban y demás, ¿no? Bueno, en este caso se dio una situación muy particular que entiendo yo que está pidiendo que encontrar quién fue el remisero que lo llevó, porque también ahí se perdió un poco de vista esta identificación que tenían todos los móviles. Por ahí esto quedó un poco en el olvido, ¿no? Estas cosas que se fueron perdiendo, insisto. Sin duda. En ese deterioro que hablabas vos del servicio. Yo creo que necesita, hablando como un vecino común, una vuelta de rosca. Sí, esto, grande. Importante. Uh-huh. Sinceramente, las nuevas generaciones, yo tengo chicos de 20, 21 años, ya se mueven por las aplicaciones.
Y cuando uno le pregunta también, además de la calidad, gracias, la calidad del servicio, es la seguridad. Sí, sí, sí. Ellos, vos cuando viene un vehículo sabes qué vehículo viene, ya sabes el nombre del chofer, ya sabes el DNI del chofer. Todo, todo. Entonces creo que esta flexibilización que estamos viendo aquí en el servicio de Remis, tenemos que dar un paso de calidad y avanzar. Y creo que es el momento, creo que es el momento, porque cuando aparecen estas dificultades, creo que terminan siendo oportunidades para poder corregir un camino. Sí, como bien decías, Ceferino, también me parece que es el momento de ver cómo se puede barajar y dar de nuevo en esto, ¿no? Con todos los desafíos que plantea el tema del transporte urbano, que tiene múltiples aristas, el transporte de pasajeros, de colectivos y demás. Hoy tenemos una cantidad de motos en la calle que tienen que ver también con la dificultad de la gente para acceder a un servicio bueno en colectivos y a un servicio que sea un poco más económico en el tema de los remises. Pero es clarísimo, creo que acá todo tiene que ver, porque esto es transversal, todas las políticas públicas terminan siendo transversales, entonces creo que esto, con las dificultades que tenemos en el tránsito, cómo ir viendo y analizando, porque toda medida que tomemos va a impactar en algún lado. Entonces, a mí me sorprendió en la oposición, quería presentarlo muy rápido. Y yo voy a hablar ahora de nuevo con los chicos de la oposición, con los concejales de la oposición, a ver si podemos extender este plazo, porque lo vi que estaban, hasta ansiosos para presentarlo. Y tal vez hay una mirada de un juego político, y es legítimo, yo lo digo, a lo mejor queremos generar un título que el oficialismo no quiere dar la oportunidad, o que a lo mejor mira para otro lado en ese sector, y creo que esto va mucho más allá que eso, porque estamos hablando, vuelvo a repetir, de la seguridad de la gente, de mejorar un servicio y por ende de puestos de trabajo también, que ojalá tendríamos que ver no solamente que se sostenga, pensar en cómo los ampliamos y el servicio crece, ¿no? Ceferino, ¿cómo estás en la parte política? ¿Cómo estás trabajando? Muy bien, muy bien. Yo muy contento porque, el lunes viajé a Rosario, hemos podido lograr que la Fundación Pensar, que es, el paraguas del PRO, el nacimiento del PRO, llegue a se refuncionalice de nuevo en la provincia de Santa Fe. Tuve la oportunidad de estar reunido con María Eugenia Vidal, que va a ser nuestra referente un poco a nivel nacional. Y bueno, yo estoy convencido, como buen profe que soy, que una de las dificultades que tiene la política es la formación de sus dirigentes, que después llegan a ser secretarios, directores, y la verdad que van aprendiendo sobre la marcha, y creo que eso hay que evitarlo porque los costos son muy altos, aprender en funciones. Y me parece que la Fundación Pensar es esto que nosotros estamos convencidos que es la formación de dirigentes, especialistas, porque sobre todo hoy, con las complejidades que tiene la sociedad, no podemos poner a cualquier persona, y sobre todo si no es de la especialidad, a gestionar esas áreas. Me parece que tenemos que ser más eficientes, más planificados. Siempre lo dije en el lugar que estuve como opositor y ahora como oficialismo. Y también, si tengo que criticar al oficialismo, lo voy a criticar en cuanto a esas desarticulaciones que por ahí puede haber. Entonces, trabajando muy bien con Maximiliano Puyaro, que lo vamos a tener hoy, nuestro gobernador aquí en la ciudad, con nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia, y consolidando el espacio PRO aquí en la ciudad para tratar de crecer o por lo menos llevar una propuesta de superadora, ¿no? Y de nivel, y planificada, como yo siempre digo, para la ciudad de Rafael. Y de paso, el año que viene se viene otra vez en pocos meses estamos hablando de elecciones otra vez. Estamos hablando, sí, ya estamos prácticamente en un año electoral, por eso a veces uno hace estos análisis de las ansiedades de presentar proyectos, ¿no? Y me parece que hay temas que dan para el debate político, pero hay otros como este, que es el transporte de pasajeros, que tenemos que ser cuidadosos porque nada más y nada menos en el medio estamos nosotros, los vecinos, que lo usamos todos los días, ¿no? Seguro que sí. Ceferino, gracias por la visita. Por muy favor. Amable, y esperemos que el tema se resuelva, porque hay cuestiones formales y puntuales que tienen que ver con el vencimiento de la operatividad de algunos vehículos, el hecho de que hay puestos de trabajo también que están ahí a la espera de una resolución, que por ahí se pueda hacer flexible, pero que se trace una hoja de ruta, digamos, que eso va a ser lo importante, ¿no?
Acá creo que, al margen de las decisiones, que son muy importantes, el tema es tener una planificación. Lo vuelvo a decir, yo soy, y me lo van a escuchar, sí, un plan integral. Lo repetí muchas veces. Y lo digo porque si no, vamos hacia el fracaso. O sea, uh-huh, todo lo que no se... A mí me gustaría saber si con el cambio de esta ordenanza, qué, la medición de qué resultado vamos a tener. Porque siempre digo, lo que no se puede medir, uh-huh, no se puede ejecutar. Entonces, creo que... En las políticas públicas, sobre todo, y en una ciudad tan pujante y tan dinámica como la nuestra, tenemos que aggiornarnos en el día a día si no nos quedamos en el pasado. Y si me permitís, sí, antes de terminar, voy a hacer un agradecimiento que lo quiero hacer público, porque tuve el privilegio de traer un proyecto que es la visita al Consejo, que lo dimos de interés, de lo que tenía que ver la visita de los granaderos a caballo, sí, sí, de... a Rafaela, ¿no? Y es más, me trabo porque me emociona. La verdad que nunca esperé, le agradezco a todos los que colaboraron, bueno, al equipo de Nexa, a todos los, digamos, las fundaciones, bueno, todos los que colaboraron para traer este momento, este hito, para que puedan haber chicos y, sí, grandes emocionados. La verdad que, sí, le quiero agradecer a toda la gente que se acercó a participar de este evento, porque la verdad que, bueno, me sorprendí. ¿Sabés qué, Ceferino? Yo creo que nos faltó algo, nos faltó darle más difusión en las escuelas sí, primarias, sobre todo, porque hay chicos que nunca van a ver un granadero, en vivo y en directo. ¿Sí? Y es parece una tontería, pero es emocionante verlos. Y verlos en esta actitud de desfile, de llevar una copia como es la del sable, el calco del sable corvo de San Martín, objetos que están relacionados tan íntimamente con la historia. Bueno, acá la historia es de carne y hueso, la estás viendo, en los uniformes de los granaderos y demás. Y me pareció que por ahí tendría que haber habido más chicos, más gente, más familia, ¿no? Sí, coincido plenamente, porque... Válido el esfuerzo, enorme, ¿no? Porque enorme. No es fácil traer a 10 efectivos, al jefe del regimiento, se necesitan gestiones y demás. Y esto también hace a nuestros valores, ¿no? Un granito de arena, digo. No, por eso lo pongo en valor, porque no tuve la oportunidad de agradecerlo públicamente, y la verdad que es un orgullo, y obviamente agradecer a todo el cuerpo colegial, oficialismo, oposición, que nos han acompañado. Y bueno, y a veces parecen pequeños, sí, gestos, exacto, pequeños hechos, pero cómo ha llegado a... Yo me veía personas mayores emocionadas, chicos, mis mismos hijos nunca lo, sí, vieron, nunca, sí, los habían visto. Sí. Y en una actitud, como vos decís, no formal, que podías hablar, porque a veces lo vemos en la casa de gobierno, cuando la visitamos, que están duros, que están firmes, sí, y bueno, no podemos intercambiar. La verdad que fue un hecho histórico que me llena de orgullo y me emocioné, sinceramente, sí, viendo sobre todo a gente mayor llorando. Exacto, la verdad que sí. Y digo, bueno, qué bueno que podamos disfrutar esto. Cierto. Ceferino, muchas gracias. Muchas gracias por la visita y bueno... esperemos que el tema de los remises siga en agenda para analizar todo esto que viene a colación, no solamente el tema de la antigüedad, sino de la calidad del servicio, de cómo se lo puede hacer mejor y cómo hacer también que los permisionarios, la gente que presta el servicio, tenga una rentabilidad como para poder dedicarle al mantenimiento de los vehículos. Gracias, Ceferino. Nos ha acompañado Ceferino Mondino, entonces escuchamos también la palabra de los remiseros.